Bienvenidos a Hábitat Soluciones. Les saluda María Teresa Rodríguez. Para hoy sábado 31 de julio, les hemos preparado el siguiente material. Este sábado 31 de julio en Hábitat Soluciones, tendremos un especial de diseño interno comercial desde Multiplaza Escazú. Veremos cómo el aprovechamiento de los espacios es indispensable para una mejor atención y captación de clientes. Conoceremos Plysem, empresa que nos habla de las ventajas de sus soluciones constructivas, y como todos los sábados, nuestra sección, su casa. Vamos con unos consejos de las empresas que hacen posible nuestro programa. Y regresamos con más de Hábitat Soluciones. Fernández Aguilar. Productos de alta calidad y valor estético. Diseño actual y líneas exclusivas. Nos especializamos en porcelanatos, cerámicas, azulejos y acabados de las mejores casas fabricantes europeas. Asesoramiento en diseño y colocación le garantizan un exitoso resultado final. Visítenos y descubra los novedosos sistemas de ducha donde el agua se convierte en placer. Fer Aguilar, las últimas tendencias para crear ambientes con estilo propio. Condominio Paso Real, 224 apartamentos en 8 edificios de 7 pisos con todas las comodidades. Piscina, áreas verdes, seguridad 24 horas, amplios parqueos, excelente relación precio-calidad, gastos de formalización incluidos, 100% financiados, fácil acceso por la autopista San José Caldera. Billares Punis, billares para siempre. Calidad con más de 50 años de experiencia. Contamos con las mejores mesas de billar, diseñadas y fabricadas con maderas exóticas y finos acabados. Variedad en modelos y tamaños totalmente garantizados. Somos distribuidores exclusivos para Costa Rica de Billares Brunswick. Entrega inmediata en todo el país. Billares Punis, la jugada de su vida. Cozy Closet. Asesoría y diseño personalizado en muebles de cocina, baños y closets. Tecnología española de gran prestigio y reconocimiento en Europa. Le ofrecemos los mejores precios del mercado. Calidad certificada. Variedad de diseños. Garantía real en tiempos de entrega, servicio y atención postventa. Usted sentirá la diferencia. Cozy Closet. La casa que usted anda buscando la encuentra aquí. Expo Casa 2010, del 4 al 8 de agosto. Centro de Eventos Pedregal. Participe y gane $10,000. La más amplia oferta inmobiliaria. Las mejores condiciones del momento. Amigos de Hábitat Soluciones, en estos momentos me encuentro con el ingeniero Andrés Alvarado, jefe de desarrollo de productos de la empresa Plysem. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María Teresa? ¿Cómo estás? Muy bien, por dicha. Andrés, cuéntanos un poquito qué es Plysem. Bueno, Plysem es una empresa especializada en la producción de productos de fibrocemento. Tenemos más de 45 años de estar en el mercado y tenemos una especialización en sistemas constructivos livianos. Andrés, ¿y solo se encuentran en Costa Rica? Bueno, nosotros tenemos una planta en Costa Rica, aquí en Cartago, y dos plantas más en Honduras y El Salvador. Además, tenemos presencia comercial en más de 19 países, desde Estados Unidos hasta Venezuela. Andrés, ¿cómo se diferencian ustedes de las otras soluciones constructivas? Bueno, mira, María Teresa, algo muy importante es nuestra asesoría técnica gratuita. Nosotros ofrecemos esta asesoría a nivel de presupuestos, a nivel de cotizaciones, a nivel de ayuda en despiece. Visitamos las obras con tal de ofrecer un servicio completo hasta el final de la construcción. Y además tenemos nuestra triple certificación en los productos ISO 9001,
ISO 14001, OSHA 18001 y además una certificación de producto para Costa Rica. ¿Y cuáles son las fortalezas que tienen sus productos? Bueno, nuestra trayectoria en el mercado dice mucho de nuestras fortalezas, pero conocidas básicamente tenemos y muy importantes son resistencia a la humedad, resistencia a la intemperie, tenemos resistencia a las plagas, que es muy importante, y por supuesto en nuestros medios donde se sienten tantos temblores, tenemos una alta resistencia a la sismicidad. Uy, bastante importante entonces. Okay. Andrés, cuéntanos un poco cuáles son los productos que ustedes ofrecen. El portafolio de Plysem es grande. Tenemos desde el conocido Fibrolit, nuestra lámina plana, que está desde hace mucho presente en el mercado, así como aplicaciones especializadas como el siding, fachada tech, teja sevillana, que es una cubierta para techo. Tenemos aplicaciones de bases de piso, entrepisos, bases para techo. Y también tenemos nuestra línea de molduras. Muy importante. Y bueno, ¿cuáles son las obras que están construidas con Plysem acá en el país? En Costa Rica tenemos varios testimoniales, María Teresa. Tenemos, por ejemplo, el Hotel Grano de Oro, tiene participación de Plysem en San José Centro. Tenemos el proyecto Golfe de Fútbol Plysem en Belén. Tenemos el Hotel Arenal Quioro, la tienda Estrena en Escazú. Básicamente estamos a nivel posicionados en la mentalidad de muchos arquitectos a nivel nacional. Ellos han usado nuestros productos y han contado con la asesoría técnica nuestra desde todo punto de vista. No, y muchas felicidades por eso. Y cuéntanos un poquito dónde se encuentran ustedes ubicados, a dónde podemos obtener información de ustedes. Nuestros productos están en todos nuestros distribuidores autorizados, que son a nivel nacional. O sea, Plysem se consigue en todo el país. Andrés, ¿y alguna página web o número de teléfono? Nuestra información se puede accesar en la página web www.plysem.com y además pueden conseguir información en el 2575-4300. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Y seguimos con más de Habitat Soluciones. Karina Salguero nos presenta lo último de noticias de la arquitectura en nuestra sección de la revista Su Casa. Esta sección es presentada por la revista Su Casa, la pieza que completa su buen gusto. Hola amigos, un programa más con nuestra amiga Karina Salguero, editora de la revista Su Casa. ¿Cómo estás, Karina? Bien, gracias, Elma. ¿Y vos? Muy bien, gracias. En esta nueva edición hay un reportaje especial sobre la recién restauración que se hizo de la Iglesia de la Merced. ¿Podrías hablarnos un poco sobre lo que implicó esta restauración? Sí, claro. Alrededor de la Iglesia de la Merced hubo muchísima polémica durante mucho tiempo. Por años se quería demoler el edificio y ya olvidarse del problema. Sin embargo, hace 8 años crearon un plan que se concretó ahorita y que salvó este inmueble del olvido. La importancia de este monumento patrimonial, construido entre 1894 y 1907, va más allá de los usos espirituales y constructivos que lo hicieron posible. La arquitectura urbana es el libro gráfico más impresionante que tenemos acerca de las grandes luchas políticas del país. A finales del siglo XIX, San José se estaba convirtiendo en la más bella ciudad de Centroamérica. Era una joyita inspirada en Europa. Mucho antes de que alguien se tomara en serio la labor de recuperar el inmueble con una visión profesional, informes ministeriales y noticias sueltas daban cuenta del deterioro moral de la Merced y sus alrededores, y por ende del destino que le esperaba casi de forma inevitable. ¿Y cómo se organizó esta restauración? Sí, hay mucho trabajo detrás de esta iglesia neogótica. Tal vez el reto más importante ahorita es mantener todo lo que hicieron durante estos 8 años para recuperarla. Despejaron la ruta de las intervenciones. La transformación de la Merced comenzó en el 2012 y hasta la fecha, con más de 700 millones de colones en su haber, los objetivos de restauración se han concluido en un 95%. En el 2007, la oficina declaró el proyecto de restauración de la Merced como el mejor de los últimos 20 años. Y Karina, ¿dónde podemos encontrar la revista Su Casa? Sí, la revista la pueden encontrar en todos los puntos de venta del Grupo Nación, en sucursales, supermercados, y además pueden visitar la página www.revistasucasa.com. Bueno, muchísimas gracias y seguimos con más de Habitat Soluciones. Esta sección fue presentada por la revista Su Casa, la pieza que completa su buen gusto.